Quiero enviaros un saludo muy cordial con ocasión de la celebración de esta jornada corporativa de Traxa bajo el rótulo de compromiso. Es para mí un concepto lleno de contenido. Trabajo y compromiso es la tarea que llevamos a cabo como servicio público y evidentemente Traxa, como empresa pública y medio propio del Estado, es un magnífico instrumento para llevar a cabo esa acción, muy particularmente nuestro medio rural, que es sin duda el campo natural de actuación de Traxa. Quiero enviar un mensaje a todos los directivos de Traxa, a todo el personal de Traxa, agradeciéndoles el trabajo que llevan a cabo, porque efectivamente a lo largo y ancho de España, en el conjunto de nuestras comunidades autónomas, buena parte de los retos que lleva a cabo este ministerio de forma habitual, de forma ordinaria y también con ocasión de las actuaciones extraordinarias de las cuales Traxa sin duda afronta periódicamente, son capaces de llevar adelante, como digo, una gestión muy importante para todos. Y especialmente quiero significar en este momento, en relación con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la gran labor que lleva a cabo Traxa en la ejecución de los fondos europeos y muy particularmente dentro del ámbito de actuación del Ministerio de Agricultura y Alimentación, que nos cabe el honor de tener la tutela de esta gran empresa pública, lo que se refiere a la modernización de nuestro regadío, que es sin duda uno de los elementos más importantes desde el punto de vista de la transformación y de la producción agroalimentaria de España. Son muchas de las tareas, son muchas las tareas que efectúa Traxa, muchos de los logros que cada año lleva a cabo. Por eso, de nuevo, mi reconocimiento, mi saludo a todos los que forman parte, formáis parte de Traxa en esta tarea que tan importante es para España, una tarea de servicio público llevada a cabo por una gran empresa pública como es Traxa.